Qué raro es que dejen los cuerpos así. El embalsamador sabrá algo. Es una pena ver tres muertos desatendidos. ¿Qué ha pasado? Simplemente los trajeron, Medjay. Una familia que murió por la espada. Solo la hija, Iras, logró sobrevivir. Los trajo aquí, uno a uno. Pobre. Ahora está sola. Qué pena. Una tragedia, sí. ¿Dónde está ella? Está en la granja de dátiles abandonada, cerca del camino, donde murió su familia. Parece que Iras es una mujer digna de conocer. La ferocidad con la que luchaste fue realmente asombrosa. ¡So! Soldados. Deben de estar buscando a Iras. Me esconderé. Y espero que ella también. Será mejor que no me vean por aquí. ¿Alguna novedad?
¡Encontradla! ¡Esta vez no la perderemos! Está en el pozo. Espero que los soldados no la hayan oído. ¡Saludos, Iras! Solo quiero hablar contigo. El último que dijo eso asesinó a mi familia. He venido a ayudarte, Iras. ¿Cómo es que conoces mi nombre? Me lo dijo un sacerdote. Estas tierras pertenecen a mi familia desde hace siglos y no las labraban. Un soldado vino y dijo que su amo tenía las escrituras de compra. Mi padre se negó a ceder la propiedad. Luego, bueno, el resto ya lo conoces. ¿Qué vas a hacer? Esta granja me pertenece y la labraré mientras pueda. Te prometo que los soldados no te acosarán. Puedes intentarlo. Hablaron de una villa al noroeste de aquí, de camino a Alejandría. Si fracasas, dile al mundo que morí por el legado de mi familia. La zona está prohibida.
está. ¡Espabilad! ¡Tengo problemas aquí! ¿Hay suerte? ¡Nada! Es especial, ¿verdad? ¿Qué? ¡Muere, perro! Una carta en papiro bueno. Sofronio. Otro hombre que decidió hacerse verdugo por dinero.
So. Que los dioses me ayuden. Voy a por ti, Aya. Ya hemos terminado con ese asunto de la casa. Salvación tendrán esos idiotas. ¿Política? No, un final penoso para una vida penosa. Se lo contaré a Iras si la vuelvo a ver. No eres más que un cadáver. ¡Muere! ¡Ayuda! ¡Nacido! Thank you.